chingón, chingón como les decía antes. Una, dos, tres. Todos una mano arriba, mano arriba, mano enfrente y dice... ¡Puto! Esa chingada. A ver, un grito ranchero chingón. Este viejita huevo, este chingón. Señor, ¿se puede usted echar un grito chingón, chingón? Un grito ranchero chingón. Un grito, a la de tres. Una, dos, tres. Dos. Un grito ranchero chingón. Un grito. Un grito. Un grito. Un grito. Una, dos, tres. Chingón. Malditas drogas, ¿verdad? Señoras, cuando estén embarazadas y tengan hijos, tomen ácido fólico. Creo que su mamá, el señor, toma ácido muriático también, pendejo. Está cierto, vamos a ver de ese lado. Oye, otro, este vato, ¿de dónde viene, compa? Amigo, ¿de dónde viene? ¿De dónde? A ver, vete, échate otra canción, échate otra canción. Ah, este no es, güey. Se parece, me estaba confundiendo con el cantante. A ver, ¿de dónde vienes? ¿Dónde vives? Aquí, está chingona tu casa, güey. Mira, hasta le cambié un jaripeo. ¿De Estados Unidos? ¿Qué parte de Estados Unidos? ¡De Fresno, California! ¿Dónde está la gente de Fresno, California? Un pendejito no me vino. Carnal, ¿y sabes hablar inglés? Yes, very much. Achunucano, chubo, tu pedorro nice. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se dice azul en inglés? Blue. No, si sabe el güey. No, si sabe. ¿De qué sabe? Si sabe. Azul fuerte. Blue demon, güey. Azul bajito. Papá pitufo. ¿Cómo se dice niño en inglés? Niño en inglés se dice boy. Señorita. Yo sí voy. Señora. Ahí le voy. Abuelita. Que vaya mi abuelito, yo porque soy. ¿Verdad? También sé hablar chino. ¿Saben cómo se dice papel en chino? Papel en chino se dice quita moquito. Papel higiénico, quita caquita. Señorita en chino, no ta usao. Señora en chino, ya ta usao. Abuelita en chino, ya ta retocidao. En verdad, señores, vamos a seguir con mi cantante. ¿Ya está bueno? ¿Ya está? Este cholo, vato. Homie. Vato. Te estoy hablando, loco. Ah, habla en inglés. Ah, me tiene miedo el niño. ¡Ah! Vamos a ver. Hay un chingo de vatos, loco, de ese lado. A ver, levante la mano todos los cholos. ¿O están los cholos? A ver, levante la mano todos los cholos. ¿A poco así eres cholo, vato? Mira. Puro payatrúchame. Mira, vato. ¿Sabes qué es esto, loco? Artritis, pendejo. Es más, mira, ¿sabes qué es esto? No sé, pero viene de regreso. Era. A huevo. Señores, cada que voy a un jaripeo, me tengo que encontrar un cholo. Yo no entiendo ese lema, porque cada que voy a un jaripeo, siempre me encuentro pinche cholo. Mira, tres puntos como Spider, loco. Si busca reputación, bríncale ese. A ver. No vayas a madrear, güey. Chingue la madre, no hay nadie, güey. Mira, puro payatrucha. Señores, ese día me encontré un cholo, te lo juro. Me encontré un cholo que me dice, ¿qué tranza, payaso? Que le contesto igual para que me entendiera, que le digo, ¿qué tranza, cholo? Que me dice, payaso, si te dejas violar, te regalo un sombrero blanco, vato. Está chingón, bro. Cada quien se lo gana como puede. Que le diga, que me dice, que se enoja el cholo y que me dice, payaso, ¿yo dónde escupo? Hago un hoyo, loco. Que me encabrona, que le digo, cholo, ¿yo dónde escupo? Te tapo el hoyo que hiciste, güey. Y empieza el cholo. Que le digo, ¿qué es eso? Que me dice el cholo. La cobra, vato. Que agarra el cholo, que le digo.
que me dice, cholo, ¿qué es eso? Que le digo, la que no cobra, loco. Pinche cholo, se me rayan como me dan. Mira, doña güera, qué bonito. Mira, doña güera, trae cuatro ojos, güey. Ah, no, doña güera, no sabe. Ah, soy yo, soy la única rubia, o sea, hello, güey. Doña güera, ¿de dónde vienes? De Cuautla, Morelos, el grito de la gente de Cuautla, Morelos. Eso chinga, ya lo dijiste, qué bonito. Señora, ¿te viene de Cuautla también? ¿Si viene de Cuautla o no viene de Cuautla? No, yo dije el grito de la gente de Cuautla, señora. ¿De dónde viene usted? Ah, chilanga, no podían faltar los chilangos. No podían faltar los chilangos, vamos a ver. ¡El grito de todos los chilangos, cabrones! Uno que otro colado de ese lado. Vamos a ver de ese ladito, doña abuela. ¿Me puede hacer una pregunta? Sí, a usted, a usted. Sí, tú eres la elegida. Doña abuela, una pregunta. ¿Cómo le hacen a pintarse las raíces de negro? Sol. De ese lado, andes cortando, agarrado, ya se está cortando. Entonces, ¿qué? Ya está la rola del güero. Ya está, vente para acá, güero. Vamos a seguir chambeando porque estamos haciendo un dúo dinámico. Un dúo. Ahí está de ese lado. Sí, déjalo, chapis, aguanta. Camán, Jirme, camán. Échale mi sonido. Aquí no tengo el güero, échale. Ah!
los mejores jinetes. Ese sería el primer bloque donde los toros de Rancho Santa Mónica estarían buscando un lugar en la gran final, compadre. Así que en el segundo bloque va a estar participando el Rancho San José. Por ahí vénganse, muchachos, amigos ganaderos, hermanos Crespo. ¿Quién pasa al terreno de batalla? Regálenle un aplauso. Ahí estamos, compadre. Ellos en el segundo bloque, o sea, del casillero número 3, perdón, del número 4 al número 6, van a estar trabajando. En su primera intervención, Rancho San José nos presenta un toro llamado el Mariposo. Zorrillo de Guajuapa en su jinete. Échenle un aplauso. Ahí estamos, compadre. Zorrillito de Guajuapa le va a calentar los lomos al primer ejemplar de Rancho San José. En el segundo turno, casillero número 5, se llama el Pollito. La tremendísima motosierra de Guajolotitlán le va a sacar los reparos. Échenle un aplauso. Ahí viene, compadre, Eric, que Dios lo bendiga, hermano, hoy y siempre. Y Rancho San José se despide de San Lorenzo Victoria con el alto vuelo. Tachuela de Santo Domingo viene para enfrentarlo. Venga hacia el terreno de batalla, compadre. El Palmar, en los hermanos Hernández. Véngase, caballero, compadre, para que la gente le regale un aplauso. Ahí viene, compadre, la moneda está en el aire. Usted lo único que tiene seguro son 8,000, pero puede llevarse 10 o puede llevarse 12 varos, compadre. Así que ellos, su primera carta, la van a jugar en el casillero número 7. Un torazo llamado Carita de Ángel. De allá del estado de Morelos viene el tremendísimo Chato. Chato de Tepalcingo, Morelos, regálenle un aplauso. Ahí estamos, y el que más le aplaude es su amigo el gringo, compadre. Dicen que los amigos se los lleva uno hasta la tumba, compadre. Ahí estamos, en el casillero número 8, en su segunda intervención de Rancho El Palmar, nos presenta un toro llamado el Diamante Rojo. Viene otro del estado de Morelos, la ternera de Tepalcingo, Morelos. Échale un aplauso. Ahí estamos, compadre, el público califica, así que las porras se valen. Este hombre que milita por ahí con Coco Cruz de allá de los Vaqueros Elegantes de Morelia, compadre, el día de hoy está aterrizando en San Lorenzo Victoria. El número 9, el último, la última narración de un servidor en esta tierra bendita, y si Dios nos permite y el precio nos invita para el siguiente año, ya será otra historia, compadre. Nos vamos a despedir en el casillero número 9 con un toro llamado el Mascarita Sagrada. Espuela de la Soledad, Oaxaca, lo va a enfrentar en la última jugada, en el último jalón a la reata. Échale un aplauso. Ahí estamos, compadre. Se hizo un sorteo natural, adecuado, justo. Yo nada más le deseo a los ganadores que gane el mejor. Tenemos al mejor juez del jaripeo, el público. Ustedes van a decidir quién es el campeón, quién es el segundo lugar y quién es el tercero, compadre. Así que hoy nos tenemos que despedir de esta gente bonita y lo vamos a hacer como Dios manda. Don Miguel, San Lorenzo Victoria, gracias por habernos invitado, a toda esa maravillosa gente que nos ha dado la gran oportunidad, que nos ha brindado el honor de estar en esta tierra bendita. Hoy le pedimos a San Lorenzo glorioso y a Dios todopoderoso por el trabajo y por la vida de estos hombres, de los amigos jinetes, de los amigos ganaderos, del amigo presidente municipal, que Dios lo guíe en las riendas de este pueblo y que se cumplan todos los proyectos que él tiene en mente para la gente de su pueblo. Le pedimos a la gente que nos acompañe con la oración del jinete, despojándose de una gorra, de un sombrero, que le adorne su cabeza, y por devoción decimos,
para ti mi valiente jinete, que eres burlador del destino y pescador del peligro, y que aferrado, aferrado a tus espuelas, tienes que culminar tu camino, y que en cada tarde y noche, nos brindas espectáculo y emoción. El día de hoy yo te envío estas palabras a cambio de tantas emociones fuertes, y le queremos pedir al santo patrón, San Lorenzo Glorioso, que nos permita salir limpios y amparados para regresar con bien a casa, donde la familia nos espera con ansia, pero sobre todo con mucho amor. Señor, los jinetes de este jaripeo no te pedimos favores especiales, únicamente te imploramos valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos en donde arriesgamos la vida, Señor. Tú que fuiste jinete, jinete del apocalipsis en esta vida, vida que tú has querido que vivamos, hijo jinete, tu boleto de entrada ya lo he pagado. Bajo tu manto y tu santa protección, San Lorenzo Glorioso, que todo salga bien, que así sea. Amén. Que gane el mejor ganadero. Échale un aplauso. Échale una gana. Para el amigo Miguel Salazar, para el síndico municipal, para todo el honorable ayuntamiento de San Lorenzo Victoria, para los amigos de la policía municipal, para los amigos del comité organizador 2018, para el amigo Giovanni Galindo, para Bonifacio Galindo, que organizó el jaripeo del día 6, las palomas que andan volando con la migra, viejo, échale. Rancho Santa Mónica, así se presenta, compadre. Échale solecito. La banda Retoñito ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene la primera jugada. Ahí viene, acomódelo, muchachos. Aquí inicia el torneo. Aquí inicia la batalla. ¡Fierro! ¡Fierro, fierro! Ahí está Pelotito. ¡Ya está yendo! ¡Ya está yendo! ¡Lo va a meter a los cuernos! El muchacho de esa cintura. El jinete pelea. El jinete pelea. Hay que regalarle un aplauso. ¡Eso es lo que!